Hola, hola, buenas tardes. Ahora les traigo un nuevo video que ojalá que les guste. Es algo muy común para en estas fechas decembrina que son los romeritos. Y pues mire, los voy a hacer a mi estilo. Yo voy a poner a hervir los romeritos y les voy a poner cebolla, le voy a poner ajo y le voy a poner sal para que hiervan. Después voy a picar nopalitos porque le voy a poner nopalitos. Los voy a picar y los voy a les voy a quitar la baba. Igual les voy a poner sal y ajo y cebolla. Y ahorita voy a también voy a poner a cocer estas papitas. Las voy a poner a cocer porque las necesito poner en cuadritos. Y aquí tengo huevo porque voy a hacer tortitas de camarón, que también es muy común para los romeritos. Y les voy a poner camarón seco. Entonces el primer procedimiento es que voy a poner a hervir los romeritos. También van con mole. Y el mole, para que pueda saber cómo es el mole o cómo es a mi estilo, puede buscarlo en mi canal para que vea cómo hago yo el mole. Ok, voy a poner los romeritos. Que queden bien suavecitos. Y mire, yo le voy a poner ajo porque yo quiero que tengan un saborcito rico. Y yo le voy a poner esta cebolla. Es la cuarta mitad de una cebolla. Se la voy a poner así en grande porque se la voy a quitar cuando ya haya hervido. Okay. La sal al gusto. Es todo. Yo lo voy a poner así más o menos. Porque las tortitas de camarón, pues ya ve que el camarón es salado y es lo que le voy a poner de sal. Y les voy a tapar. Y quiero que queden, que hiervan y que queden bien, bien ricos. Ahora en esta cacerolita voy a poner a hervir las papas. Que mire, están bien pequeñitas las papas, de como quiera las voy a picar. Es muy común que las ponga así enteras porque están muy pequeñas, pero yo no, yo quiero que con la tortilla o el pan se agarre la papa. Entonces yo no la voy a poner muy grande y la voy a poner así como para que se pueda agarrar como con cuchara, algo así, que sea más fácil de comer. Y ya así ahorita que las termine de picar, las voy a poner a hervir, que estén bien suavecitas para ponérselas al mole. Yo el mole ya lo tengo preparado. Ya no sé si haya visto un video anterior, en cómo les dije cómo yo preparo el mole. Y entonces pues yo ya lo tengo listo. Le voy a poner una pizquita de sal a mis papas. Ahí está. Ok, ya las tengo hirviendo. Mire, como ve, yo ya aquí tengo mi mole preparado. Y ya nomás, ahorita que esté el resto, se lo voy a poner ahí. Ya, ok, mire, ahora aquí tengo mis nopales. Ya los lavé y todo. Entonces ahora solo lo que voy a hacer es picarlos. Y para ponerlos a que se le quite la baba, que queden medio bien resequitos. También los nopales, entonces también los voy a picar bien chiquitos. Ok, mire. Ahora sí, ya los voy a poner. Aquí ya tengo la cacerola. Los voy a poner a que se les quite la baba para podérselos poner al mole. Y voy a picarle
no le voy a picar. Le voy a echar la cebolla así y el ajo. ¿Sabe para qué? Nomás lo voy a partir como en dos. Para podérsela quitar cuando lo vaya a poner en el mole. Mire, así es como lo voy a partir. Y así los dejo. Les voy a poner otra pizquitita de sal. Muy pequeña, porque todo lleva... Y así los dejo. Cuando ya se haya resecado la baba de los nopales, le voy a quitar esto. Por eso lo puse grande. Ok, entonces aquí los dejamos. Y ahora voy a seguir a moler el huevo para hacer mis tortitas de camarón. Ok, mire, ahora voy a separar la clara de la yema porque voy a hacer las tortitas de camarón que van en los romeritos. Ay, estas aunque no vayan en mole, aunque sean solas, están muy ricas las tortitas de camarón. Lo que voy a hacer ahora es que le voy a quitar estas cositas. Ya agarró lo que tenía que agarrar. Ya, porque al fin que hay cuentas que van a ir en el mole. Entonces ya le voy a quitar esto porque le voy a echar un ratito aquí los camarones secos. Quité todo eso y ahora le voy a poner aquí que se dé una pasadita a los camarones secos y así los dejo un ratito más, un ratito nada más. Ok, mire, ya tengo el huevo en modo de turrón. Ahora lo que voy a hacer es echarle las yemas. Yo nomás le voy a poner dos yemas, yo no le voy a poner las tres. Igualmente, si no quiere hacer el huevo en forma de turrón, porque se le agarra más aceite, lo puede hacer nomás batido y le puede poner el camarón. A mí me gusta más así. Poner el camarón, me lleve mucho camarón porque nos gustan mucho estas tortitas. Voy a ver cómo queda así. Ahora lo voy a poner en el a hacer las tortitas. Ya las voy a escurrir porque están en su punto y no quiero que se me descoza. Ok, mira. Voy a hacer las tortitas de camarón. Así es como a nosotros nos gustan mucho estas tortitas. Okay, ya estas tortitas ya están y las voy a sacar, pero les voy a dar una escribidita porque, como les digo, agarran mucho aceite. Así es como van a ir quedando las tortitas de camarón. Ok, entonces sigo haciendo las que me faltan. Ok, voy a checar mis romeritos a ver cómo están. Y para ya escurrirlos, déjenme los checo.
Ya, ya están. También suavecitos. Mire, se deshacen los romeritos. Se deshacen. Ya están. Ya los voy a escurrir. Ya los voy a escurrir para echárselos al mole. Ya. Ok, mire, como ve, aquí tengo los romeritos y ya se los voy a poner al mole. Ahora les voy a poner los nopalitos. Los nopalitos con el camarón que le di una fritita por ahí. Una pasadita. ¿Okay? Los muevo. Ahora le voy a poner las papitas que puse a hervir. Mire. Aquí tengo las tortitas de camarón. Es muy su gusto, opcional. Si usted se las pone aquí, las tortitas de camarón, o igual, si se las quiere poner separado, y luego ya nomás se sirve las tortitas de... Aparte, se sirven los romeritos y en un ladito se pone las tortitas. Es opcional. Lo que usted guste hacer, como quiera, se vale. Esto está riquísimo. ¿Ve? Y así es como están mis romeritos y ahorita les enseño cómo nos lo vamos a comer. Ok, muchas gracias. Así es como quedaron mis romeritos. Y pues muchas gracias, ojalá que se la pasen muy bien, felices fiestas y ojalá que les guste nuestro video. Dios les bendiga, les multiplique y que tengan muy bonita Navidad.